El cementerio del cantón Joya de Serén del municipio de San Juan Opico se encontraba lleno de amigos para acompañar a la familia doliente del agente Walter Ernesto Ávila Ramírez, quien fue asesinado el pasado miércoles en el cantón Agua Escondida, siempre del mismo municipio. Él fue atacado por miembros de pandilla cuando realizaba actividades agrícolas. En horas de la tarde de este viernes, llevaron su cuerpo para darle el último adiós. Lágrimas y desconsuelo se podía ver en los rostros de su familia, así como de amigos, quienes lo vieron crecer por las calles del cantón. Según yo, iba a velar otra noche más. Mire, y él era bien conocido acá, ¿sí? por las personas de acá. ¿De edad? Uh-huh, sí. Era conocido. Es que era nativo de aquí. Uh-huh. Sí. Por eso es tantas personas que han venido a, ¿sí?, despedirlo. Uh-huh. ¿Cómo era él? ¿Cómo él era? Muy llevadero. ¿No tenía problemas acá en la comunidad? No, que yo sepa, no. Es un duro golpe para las personas que lo conocían. Claro. Mucho. Ah, sí, todas acabamos de venir, allí lo tienen. Mira qué hermosura de gente. Mire, y él era, era bien conocido acá, ¿no? Sí. Conocido de toda esta gente que está aquí. Desde que estaba pequeño, él es bien conocido. Llegó el momento más duro, era de enterrar a Walter. El remordimiento se apoderó de algunos de sus compañeros policías, quienes afirman que la muerte de su colega no va a quedar impune y que la moral, aún con mucho dolor, se mantiene en alto. Pues sí, es un golpe terrible, pero no por eso nos vamos a dar por vencidos. O sea, solo quiero dejarles claro un buen mensaje de ese tipo de gente, de que no nos han vencido, que vamos a seguir luchando por combatir a ese tipo de gente que solo anda buscando nada más darnos por la espalda. Solamente eso quiero dejarles bien claro. Vamos a seguir persiguiendo, aunque sabemos que nos tenemos que morir, pero vamos a seguir trabajando para que ese tipo de gente se termine, ese tipo de ratas se termine. Duele mucho el corazón de enterrar a un... Duele mucho, lastimosamente las palabras no bastan, ¿verdad?, para confortar a la familia doliente en estos momentos. Con muchas flores de colores intensos adornaban el ataúd del miembro de la corporación policial. Algunos, con un beso en una rosa, le decían hasta pronto. Con esta nueva baja, ya se suman 41 los policías asesinados este año, todos a manos de grupos criminales. Con imágenes de Ricardo Tobar. Este es un informe de Kerber Vázquez.